¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Congreso TV, la señal de la pluralidad. Soy Natalia Luna y el día de hoy le tenemos una transmisión especial preparada desde el recinto de Donceles, ya que como le informamos en días previos, hoy dará el inicio la serie de sesiones solemnes para hacer entrega de las medallas al mérito y en unos momentos más el Congreso de la Ciudad de México inaugura estas entregas con la correspondiente al mérito en artes 2019 en diversas categorías. Es importante señalar que las y los miembros de la Comisión de Derechos Culturales tomaron en cuenta la exposición de méritos que acompañaron cada propuesta, a quienes con su trabajo creativo y trayectoria han destacado en la producción de obras, aportaciones, así como a quienes han contribuido a enriquecer, difundir, conservar, recuperar y proteger el patrimonio artístico y cultural de la Ciudad de México. Es por ello que el Congreso Capitalino otorga medallas al mérito en Artes 2019 en las siguientes categorías: Arquitectura, Artes Visuales, Artes Escénicas, Diseño, Medios Audiovisuales, Música, Patrimonio Cultural y finalmente la categoría de Letra, que en esta ocasión se declaró desierta ya que no se recibió candidatura alguna durante los dos periodos de recepción. Al ser esta una sesión solemne, se dispondrá a hacer honores a la bandera y hacia el final se entonará el himno nacional. Les recordamos que estas sesiones solemnes se llevarán a cabo vía remota de aquí hasta el 25 de mayo del presente año. Acompáñenos a presenciar la entrega de las medallas al mérito Artes 2019 por parte de este órgano legislativo, que también será de manera mixta, ya que aquí, en este palacio, en este recinto de Donceles, se encuentran presentes algunas de las y los distinguidos. Muy bien, estaríamos cerrando el sistema de viva voz para pase de asistencia. Diputada presidenta, hay una asistencia de 63 diputadas y diputados. Hay quórum, diputada presidenta. Se abre la sesión. Esta presidencia hace del conocimiento al pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México que la presente convocatoria a esta sesión solemne es de conformidad con el acuerdo CCMX1-COPO-017-2021 de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueba la realización de una sesión solemne vía remota el 20 de abril del año en curso con motivo de la entrega de medallas al mérito de artes 2019. Sírvase la secretaría a dar lectura al orden del día. Por instrucciones de la presidencia se dará lectura del día de la orden del día de esta sesión solemne vía remota con motivo de la entrega de la medalla al mérito en artes 2019, hoy 20 de abril 2021. Número 1, lista de asistencia. Número 2, lectura del orden del día. Número 3, bienvenida a las y los galardonados. Número 4, honores a la bandera. Número 5, exposición de motivos del otorgamiento hasta por 5 minutos por parte de una o un integrante de la comisión competente. Número 6, posicionamiento hasta por 3 minutos por cada grupo y asociación parlamentaria en el orden siguiente. Primero, Partido Verde Ecologista de México. Segundo, Asociación Parlamentaria Encuentro Social. Tercero, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Cuarto, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Número quinto, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Sexto, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Séptimo, Grupo Parlamentario del Partido Morena. Número 7 del orden del día, pronunciamiento hasta por 3 minutos por parte de una de las personas galardonadas al mérito en artes 2019. Número 8 del orden del día, himno nacional. 9 del orden del día, honores a la bandera. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Bienvenidos sean las personas que serán galardonadas en la presente sesión. Se solicita a todos los presentes ponerse de pie con la finalidad de rendir honores a la bandera y entonar el himno nacional. Thank you.
Gracias, pueden tomar asiento. Enseguida se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Lilia Rochbach a nombre de la Comisión de Derechos Culturales. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenos días a las y los asistentes a esta sesión solemne y personas que nos acompañan mediante las diversas plataformas que el Congreso de la Ciudad de México ha implementado para la transmisión de esta ceremonia de entrega de la medalla al mérito 2019. Como ustedes saben, es un reconocimiento que Ortega le otorga esta soberanía a las personas que engrandecen en la Ciudad de México, gracias a su labor en los campos de la cultura y las artes en sus diversas disciplinas. Para fortuna de todos, son muchas las personas que desde distintas áreas contribuyen a enriquecer, difundir, conservar y recuperar y proteger al patrimonio artístico y cultural de la Ciudad de México. Y por qué no decirlo, del país entero. Al inicio de la actual legislatura, trabajamos en la Comisión de Derechos Culturales para consolidar este reconocimiento con adecuaciones a su marco normativo, procurando que el proceso de selección fuera claro, transparente, incluyente y enfocado a las obras, perfiles y trayectorias de las personas y grupos postulados sin sesgos de carácter político o partidista. Se conformó un grupo de especialistas en las distintas categorías que a partir de sus conocimientos y experiencias evaluaron las candidaturas para dar su opinión a la comisión que desde luego la avaló para los resultados finales. La entrega de este galardón se tenía programada desde hace aproximadamente un año. Por razones de fuerza mayor, por todos conocidos, se tuvo que postergar esta ceremonia, ya que la nueva realidad en la que nos encontramos nos obliga a ser responsables en el cuidado de la salud e integridad de las personas galardonadas, así como del personal de esta soberanía y la ciudadanía en su conjunto. En congruencia con las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias del Gobierno Federal y el de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad
de México se vio en la necesidad de aplazar este reconocimiento público a nuestros homenajeados. Desde la Comisión de Derechos Culturales, les agradecemos su comprensión y su paciencia. Muchas gracias, muchísimas gracias de verdad. Esta ceremonia es un reconocimiento a las obras y a las trayectorias entregadas a la cultura y a las artes. Es por ello una celebración de la vida. Durante el año y meses transcurridos, desde el inicio de la pandemia, hemos visto partir a numerosos mexicanos, hombres y mujeres, que dedicaron su vida a la creación en distintos géneros y enriquecieron con su trabajo y su obra nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestros sentidos. Tanto creadores como quienes hicieron posibles los espacios y momentos artísticos en foros, escenarios y salas de museo. Autores en la música y las letras, pintores, escultores, fotógrafos, coreógrafos, intérpretes de nuestra música popular y operística, personal técnico de intendencia, cabinas, tramoyas, foros y museos. Han sido muchas las pérdidas en el medio de la cultura y de las artes, vidas valiosas que se han perdido prematuramente. Quisiera, por favor, pedirles un aplauso para ellos. Este galardón también va a nombre de ellas y ellos. La Comisión de Derechos Culturales, que tengo el honor de presidir, cumple con el mandato de galardonar a personalidades de la cultura y las artes como un justo reconocimiento a su entrega y a su vocación, y también como un estímulo que anime la vida cultural de nuestra ciudad, que desde sus más remotos orígenes se ha distinguido por ser campo fértil para la creación artística. Asimismo, quiero compartir con ustedes que para este proceso de reconocimiento correspondiente al año 2019, se tuvo un registro de 41 candidaturas, de las que 8 correspondieron a mujeres, 27 a hombres y 6 a personas morales y grupos colectivos, quienes se postularon en 7 disciplinas, que son arquitectura, artes visuales, artes escénicas, diseño, patrimonio cultural, medios audiovisuales y música. Es muy importante resaltar, como mencioné, que para el análisis de las candidaturas, tal como ocurrió en la edición anterior de este galardón, la Comisión de Derechos Culturales contó con el apoyo de un consejo consultivo ciudadano integrado por especialistas de cada disciplina. El mandato normativo hoy establece que este consejo consultivo debe integrarse por personas con una reconocida trayectoria y conocimiento en cada una de las disciplinas a galardonar. Es así que aprovecho este momento para expresar mi agradecimiento a la labor que realizaron durante este proceso a la arquitecta Berta Esperanza Tello Peón, al doctor Manuel Francisco González Hernández, a la licenciada Liliana Saldaña Lovero, al arquitecto Jorge Reynoso, a la maestra Graciela Caset, al maestro Julián Sacum, al músico Alejo Barreiro y al maestro Lucio Lara Plata. Para cada una de las personas que participaron en este proceso sin ningún interés de por medio, muchísimas gracias por su labor y compromiso en el Consejo Consultivo. Quiero resaltar que sus aportes fueron un estricto apego a ponderaciones de carácter artístico, técnico y académico, y no de orden político. De manera totalmente independiente y colegiada, el Consejo evaluó las candidaturas para entregar como resultado una opinión de cada una de ellas, así como el resultado de una decisión idónea para galardonar a los hoy reconocidos con la medalla al mérito en artes del año 2019. Con los elementos aportados por el Consejo y tras un análisis exhaustivo de las postulaciones y currícula de las candidaturas, las y los integrantes de la comisión determinamos que las y los merecedores a la medalla al mérito en artes del año 2019 son las siguientes personas físicas y morales. En arquitectura,
conformada por un grupo de jóvenes que buscan contribuir al desarrollo de una cultura de recuperación, protección y conservación del patrimonio arquitectónico, ambiental y urbano para el desarrollo y beneficio de las ciudades de nuestro país. La galardonada es la organización Fomento Universal para la Difusión Arquitectónica de México, Asociación Civil, FundArcMex. En su representación recibe la medalla la arquitecta María Bustamante Harfuch. En artes visuales, un artista mexicano contemporáneo que retrata en sus obras la naturaleza del ser humano sin idealizar la realidad, Rafael Alejandro Caboduro Alcántara, es nuestro galardonado. Y en su nombre recibe la medalla su representante, Liliana Pérez. En artes escénicas, el director, músico, cantante y cineasta Claudio Valdés Curi. En diseño, un mexicano especializado en el diseño de cartel, con obra expuesta internacionalmente, Germán Montalvo Aguilar, que tiene cercanía a múltiples expresiones culturales que a través de las construcciones visuales en sus carteles representa una gran parte de la historia cultural de la segunda mitad del siglo XX. En esta ocasión no ha podido asistir a esta ceremonia y en representación nos acompaña para recibir la medalla su hermano Javier Montalvo Aguilar. En medios audiovisuales, la Matatena Asociación Civil y al frente de esta asociación y para recibir el galardón, la licenciada Lisette Cotere, una mujer que no solamente fundó la Matatena, sino que ha sido perseverante y persistente en un proyecto que se llama Festival de Niños y No Tan Niños para acercar a la niñez al cine. En patrimonio cultural se reconoce con este galardón al Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Su singularidad radica en que representa un modelo a seguir de talentos reunidos que contribuye a enriquecer el conocimiento relacionado con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, urbano y rural de la Ciudad de México. Y en esta ocasión nos acompaña de manera virtual la periodista, historiadora y cronista de la Ciudad de México, Ángeles González Gamio. En la disciplina de música, un músico, director de orquesta y fundador de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, de larga, reconocida y fructífica trayectoria, el maestro Fernando Francisco Lozano Rodríguez. Finalmente, no me queda más que agradecer a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México que nos apoyaron en su momento con la difusión de la convocatoria de este galardón y celebro que en esta edición la presencia de mujeres galardonadas, como en el caso del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, la Matatena Asociación Civil y Fundar en México, Fomento Universal para la Difusión Arquitectónica de México, Asociación Civil, hayan sido objeto de distinción, lo que demuestra que las mujeres somos parte fundamental y piezas clave en todos los ámbitos de nuestra ciudad. Espero que esto sirva como estímulo para que las distintas instancias del servicio público y también del ámbito privado reconozcan cada vez más a las mujeres que día con día participan en la transformación del país. A todas y todos los galardonados, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por tenerlos aquí. Hasta que la cultura se haga costumbre. Mil gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación, harán uso de la palabra hasta por 3 minutos para emitir un posicionamiento las y los siguientes diputadas y diputados. Hombre. Diputada Alessandra Rojo de la Vega, Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Uciel Medina, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social. Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputada Sandra Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Ricardo Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de Morena.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Buen día a las galardonadas y galardonados, compañeras diputadas y diputados, y a las personas que nos siguen desde medios digitales. Las diferentes manifestaciones artísticas corresponden a la necesidad o característica natural del ser humano para expresarse. El arte desempeña un papel fundamental como medio de comunicación para transmitir no solo emociones, sino además mensajes y reflexiones sobre nuestra situación y los problemas que enfrentamos a diario. Hay quienes hacen del arte un estilo de vida para alcanzar la paz, la felicidad, el amor y la esperanza entre los seres humanos. Pero también hay quienes hacen de ello una herramienta o motor de cambio para la colectividad. En esta sociedad, tristemente cada vez más fragmentada y desigual, es donde las iniciativas culturales buscan combatir y revertir dicha situación a través del arte, como una herramienta para el cambio que tanto necesitamos. Desde siempre, las artes, en sus distintas manifestaciones, han servido para crear espacios de expresión y propuestas de cambio. Actualmente, la tendencia indica que el arte tiene que ser promovido como la vía para construir espacios de expresión en donde se garantice la participación igualitaria, incluyente y tolerante. Por toda esta importancia, hoy, en este Congreso de la Ciudad de México, hacemos un merecido reconocimiento a quienes abonan a construir una sociedad armónica, informada, vanguardista, culta, empática y consciente de las capacidades y herramientas que tenemos todas y todos para expresarnos en distintas formas. Por sus contribuciones en arquitectura, las artes visuales y escénicas, el diseño, los medios audiovisuales, la música y el patrimonio cultural. Fundar QMX, Rafael Alejandro Cauduro Alcántara, Claudio de Jesús Valdés Curi, Germán Montalvo Aguilar, La Matatena AC, Fernando Francisco Lozano Rodríguez y el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México AC, reciban de parte del Partido Verde nuestro amplio reconocimiento y sobre todo el compromiso de seguir trabajando de la mano en la realización de acciones concretas que generan las condiciones necesarias para facilitar y promover su labor en beneficio de las y los habitantes de esta nuestra ciudad capital. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias, presidente. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Uziel Medina de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social. Adelante, diputado. Con su venia, diputada presidenta. Las artes comunican la complejidad del alma, son el lenguaje que exterioriza las intimidades del espíritu que conecta con todo ser humano. La arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la danza, la literatura, el cine y sus vertientes desarrollan tanto a quien ejerce las artes como a quien disfruta de las artes. La capacidad de deleitar los sentidos a la vez que se transforman los espacios y se comunican las expresiones de cada individuo alcanza la trascendencia cuando nos llama la justicia, nos invita a soñar y al mismo tiempo expone los retos que enfrentamos en la lucha por una sociedad igualitaria que elimine las barreras sociales. Las artes no se detienen, no conocen barreras. Incluso hoy, cuando la pandemia ha detenido la cotidianidad del mundo, las artes han prevalecido y han acompañado a la humanidad en estos tiempos complejos. El Estado tiene que invertir en las artes. Para hacerlo, es preservar la cultura de nuestro pueblo, exaltar nuestra identidad y fomentar el desarrollo pleno de las personas que integran nuestra ciudad y nuestra nación. Las artes son política, pues expresan la diversidad del pensamiento y cosmovisión entre sociedades y culturas, a la vez que nos invitan a encontrarnos en un diálogo abierto y franco. A los galardonados, enhorabuena, nuestra más sincera felicitación y la invitación a que este pequeño paso sea la punta de lanza para que más mexicanas y mexicanos encuentren en las artes el camino para trascender.
Hagamos del arte un estilo de vida, porque vivir es todo un arte. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputado Ciel. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado. Sí, creo que va antes la diputada Lilia Sarmiento, presidenta. Sí, gracias, diputado. Así es, diputada presidenta, sí. Creo que fue yo. Sí, diría la diputada Lilia Sarmiento y después su servidor. Sí, perdón, aquí hubo un error. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de la diputada, a la diputada Lilia María Sarmiento Gómez, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta, con su venia. Muy buenos días y un saludo afectuoso a mis compañeras y compañeros diputados del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, así como a los invitados especiales a esta sesión solemne para la entrega de la Medalla del Mérito en Artes del 2019 y a todos los que nos siguen en esta transmisión a través de las redes sociales. Saludo con aprecio y reconocimiento a las y los galardonados que hoy nos acompañan para recibir su Medalla al Mérito en Artes, en las disciplinas Arquitectura, Artes Visuales, Artes Escénicas, Diseño, Medios Audiovisuales, Música y Patrimonio Cultural. A Fundar Metz, a Rafael Alejandro Cauduro, a Alcántara, a Claudio de Jesús Valdés Curi, a Germán Montalvo Aguilar, a La Mata Atena, a C, a Fernando Francisco Lozano Rodríguez y al Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, a C. Muchas felicidades y sean ustedes bienvenidos a este Congreso Capitalino. La cultura, a decir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representa un componente primordial para la comprensión y el devenir de la humanidad, dada su naturaleza para interpretar y simbolizar el entorno que nos rodea. La cultura nos ha permitido otorgar la explicación al rol que jugamos como seres humanos en el mundo. Es por ello que se ha reconocido como un derecho humano el acceso y protección tanto a la cultura como a sus manifestaciones. Es por ello que el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos culturales ha hecho de esta la capital cultural de América con el fin de ser comunidad de comunidades a razón del extenso patrimonio que nos caracteriza, de nuestra historia, tradiciones y sobre todo de las ricas costumbres y expresiones de los pueblos y barrios originarios. Sin embargo, en cuanto a cultura aún falta mucho por hacer. Nuestra ciudad sigue en deuda con el territorio que nos vio nacer y con la naturaleza que nos ha dado sustento. Nuevamente, mi felicitación para los que hoy están siendo reconocidos en este Congreso por coadyuvar y sumar esfuerzos hacia acciones con un enfoque comunitario e intelectual, haciendo posible que la sociedad se sienta participante, activa y en proceso de hacer cultura. Por otra parte, es importante señalar que los procesos participativos son más sostenibles y de impacto positivo cuando nuestras acciones van de la mano con la sociedad. Un ejemplo con el cual la educación y la cultura se interrelacionan cada día. Son los puntos de innovación, libertad, arte y saberes de la Ciudad de México, pilares, que nació para salvaguardar y divulgar el patrimonio artístico, histórico y cultural comunitario dirigido fundamentalmente a grupos en situación de vulnerabilidad. Para finalizar, solo recordar que la cultura y las artes son un eje transversal que traen consigo múltiples beneficios para la salud psicoemocional de las personas y desempeñan un importante papel como promotora de la integración social, aunado al rescate de espacios públicos para actividades culturales y de convivencia. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Lilia. Ahora sí se concede el uso de la palabra por 3 minutos al diputado Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.
Con su venia, Presidenta, buenos días, compañeras y compañeros y a todas las personas que nos ven a través de las diversas plataformas. Doy la bienvenida a los representantes de los diversos tipos de arte que hoy nos hacen el honor de acompañarnos en esta sesión solemne. Decía Aristóteles, el objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior. Y es tan cierto lo que dicen estas palabras porque justamente la esencia y experiencia es lo que muchos artistas han logrado plasmar en la música, la pintura, arquitectura, etcétera, y que son de utilidad para el ser humano, para su construcción y desenvolvimiento cultural a lo largo del tiempo. La humanidad ha hecho arte desde que existió. No olvidemos las pinturas rupestres, las obras arquitectónicas de la prehistoria para que después las civilizaciones con sus estilos construyeran sus ciudades. La UNAM define el arte como una forma de conocimiento en sí mismo que permite el desenvolvimiento de procesos cognitivos en el hombre. Todo conocimiento se origina en el continuo intercambio sensorial de nuestro organismo con el entorno que nos rodea. La importancia que tiene el arte en el humano es nuestra existencia y es fundamental, porque el arte permite la expresividad de los sentimientos, de la existencia, que nos define como seres humanos, quizás más que otras ciencias. Los diferentes tipos de arte forman parte de la cultura que nos forma como individuos al desarrollar todas las habilidades, volviendo al ser humano completo. Lo que nos falta como sociedad es volvernos artistas para valorar el mundo del arte, desde las cosas cotidianas hasta su más compleja expresión. México es un ejemplo de grandes artistas que dejaron un legado no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, como el pintor José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, Juan Sordo Madaleno, quien aportó una esencia internacional en nuestro país con sus obras, la soprano Ángela Peralta y toda una lista interminable de grandes artistas mexicanos. En esta ocasión le corresponde a este honorable Congreso entregar las medallas a mérito en artes como reconocimiento por las conductas, obras valiosas, singularmente ejemplares, realizadas en beneficio de la humanidad, empezando por la arquitectura a Fundarc MX, por su valiosa labor en la difusión y protección del patrimonio arquitectónico de México, creando una red de participación incluyente para todo tipo de personas. En artes visuales, a Rafael Alejandro Cauduro Alcántara, por su gran manejo y control de las técnicas pictóricas, ejemplo de ello se presenta en la estación del metro Insurgentes de la Ciudad de México y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En artes escénicas, Claudio de Jesús Valdés Curi, quien con sus investigaciones ha enriquecido siempre sus propuestas y aportaciones estéticas al campo de las artes escénicas. En diseño, a Germán Montalvo Aguilar, especializado en diseño de cartel, con sus coloridos acentos y contrastes, los cuales han sido expuestos en diferentes partes del mundo y desde luego en nuestro país. La Matatena AC, en la disciplina de medios audiovisuales, quien ha realizado actividades como talleres y festivales con el objeto de promover el cine como herramienta de transformación social. En música, con más de 52 años de carrera artística, a Fernando Francisco Lozano Rodríguez. Y finalmente, en patrimonio cultural, al Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Gracias porque con su calidad artística, su labor y esfuerzo han aportado diversos valores culturales y han engrandecido la cultura de nuestro país, pero sobre todo la de la Ciudad de México. Debemos comprender el arte como un proceso de construcción de identidades porque a lo largo de la historia hemos visto su importancia en la transformación social. Concluyo diciendo que es muy importante que como mexicanos atesoremos y apoyemos las artes porque la riqueza cultural de una nación se caracteriza por la idiosincrasia de los habitantes de un país. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Jorge Gaviño Ambriz del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta, con su permiso. Hoy otorgamos un reconocimiento a quienes con su trabajo creativo y trayectoria han destacado en la producción de obras, aportaciones y contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Ciudad de México y dignificado o difundido sus valores culturales. Al entregarles la medalla al mérito en artes, este acto solemne nos obliga a reflexionar nuestra relación con las artes y la cultura. Ambos términos son complejos de definir y delimitar.
Por la convocatoria publicada es claro que estamos de acuerdo en considerar que las disciplinas de arquitectura, artes visuales, artes escénicas, diseño, letras, medios audiovisuales, música y patrimonio cultural como pertenecientes al ámbito de lo artístico y lo cultural. Pero me gustaría que pudiéramos profundizar en esta reflexión. Podemos imaginar al menos dos maneras de referirnos a la cultura. Podríamos, por un lado, delimitarla para referirnos a quienes se desempeñan en trabajos creativos, expresiones artísticas o concernientes al resguardo, promoción y difusión del patrimonio cultural, abarcando con ello a un subconjunto del pueblo mexicano. O bien, podríamos usar el concepto más amplio de cultura y referirnos con ello a todas las prácticas y expresiones de los grupos humanos, abarcando así a la cultura y las culturas en las que está inmerso todo el pueblo mexicano. La diferencia de usar una u otra definición es inmensa. Si nos inclinamos por entender la cultura como un subconjunto de la realidad mexicana, entonces esta ceremonia es solo una fiesta para reconocer y celebrar los extraordinarios logros y aportes de los hoy homenajeados. Pero si preferimos entender la cultura como una suma compleja y total de las diferentes voces, historias, valores, prácticas y expresiones que nos forman como mexicanas y mexicanos, entonces la ceremonia sería también una fiesta para celebrar los logros de extraordinarias y extraordinarios mexicanos en sus disciplinas. Pero además, debe ser un ejercicio de autorreflexión de todos aquí, en particular de diputados y diputadas. Hoy nos preguntamos, ¿cómo todos nosotros participamos, practicamos y expresamos nuestra cultura? ¿Cómo conservamos lo que valoramos y hemos recibido de nuestros ancestros? ¿Y cómo transformamos y cambiamos lo que deseamos que sea de otra manera? Celebramos, pues, los logros de las distinguidas personas y organizaciones que hoy nos acompañan, reconociendo la importancia de su trabajo para la Ciudad de México y sus habitantes. Comprometámonos, además, como representantes de los habitantes de la ciudad, a buscar más y mejores formas de promover, apoyar y difundir el trabajo que ya realizan las y los trabajadores de la cultura. Reflexionemos también, ¿cómo aparecemos en lo cultural? ¿Cómo la forma en que legislamos, dialogamos, debatimos o callamos, escuchamos a nuestras comunidades y nos escuchamos o no entre legisladoras y legisladores, expresa y perpetúa tradiciones culturales? Decidamos libre y responsablemente qué deseamos conservar y qué deseamos transformar, siempre desde la escucha del otro y de lo otro, desde el respeto a la diversidad y a la diferencia. Las personas galardonadas hoy representan lo más bello y estético, pero también lo más fuerte y revolucionario de nuestra cultura y, por ende, de las y los capitalinos. Sus trabajos han formado directa e indirectamente el respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales, la igualdad de las culturas, el reconocimiento de la diversidad cultural, el reconocimiento de la identidad y la dignidad de las personas, la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades e igualdad de género. Hoy, además de galardonarlos, les pedimos continúen en esa lucha, pues el ejercicio de los derechos culturales es un elemento indispensable de la ciudadanía que favorece la cohesión y la inclusión social. Y finalmente, insisto, que la mejor forma de celebrar a las y los ciudadanos y organizaciones premiadas es comprometernos a apoyarlos más y mejor, reconocer nuestro rol en la cultura al declararnos, además de animales políticos, animales culturales. Por su atención, gracias. Gracias, diputado.
Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Sandra Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. Con su venia, presidenta. Buenos días a todos los diputados y diputadas y a todas las personas que nos siguen en los medios y a nuestros galardonados. Bueno, la cultura y el conocimiento, así como los medios para su transmisión, son valores intangibles de las sociedades a lo largo de la historia. Una sociedad se considera en un importante grado de evolución a partir no solo de su existencia y antigüedad. Son elementos determinantes el bagaje cultural y de información sistematizada que permite documentar sus orígenes, su existencia, y con ello definir en un horizonte temporal su destino material y espiritual. Para este honorable Congreso de la Ciudad de México, este resulta un momento significativo, pues reconocemos a mexicanas y a mexicanos destacados, personas ejemplares en el desarrollo de sus actividades que son fomento de cultura, transmisoras de conocimiento y del despertar de las conciencias. Este reconocimiento, que tiene su origen en la entonces Asamblea Legislativa en el año 2008, es otorgado a quienes se han destacado por su aporte a la cultura y al conocimiento desde la perspectiva de las artes, la preservación del patrimonio arquitectónico, la pintura, las artes escénicas, el diseño, las letras, los medios audiovisuales, la música y la difusión de nuestra identidad como bien cultural intangible. Los 7 reconocimientos otorgados son consecuencia de una profunda valoración y opinión de expertos. Sin embargo, el verdadero logro para las y los galardonados es ser congruentes con sus sueños, con sus ideales, con el pensamiento de enriquecer y aportar a la sociedad con uno de los elementos más distintivos, el de la cultura en sus diversas manifestaciones. No solo reconocemos un logro, reconocemos 7 hojas de vida, 7 trayectorias, 7 destacados mexicanas y mexicanos, 7 anhelos hechos realidad para beneficio colectivo y prestigio de nuestra ciudad. Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el reconocer el valor del conocimiento y la difusión de la cultura cobra especial relevancia. Es una sesión como la de hoy, en una coyuntura difícil para el país, en donde el conocimiento se ha alejado hoy más que nunca de las decisiones públicas, en donde el criterio orientador de las políticas nacionales desde la Federación no es soportado el conocimiento, la ciencia y la tecnología, la cultura y el saber. Celebramos la entrega como tal y existente de este galardón en el momento más oscuro y difícil para el conocimiento, el saber en nuestro país. Nos congratulamos y nos hace sentir orgullosos como mexicanos que otros mexicanos sean reconocidos por lo que saben, por lo que aportan, en un clima donde se desprecia a quien sabe y a quien aporta por ser considerado privilegiado. No es coincidencia que la cultura, las artes y el saber sean consustanciales a la esencia fundacional de Acción Nacional. A nuestro instituto político lo fundó un hombre de ideas, un pensador, un ideólogo, un amante de las ciencias y de las artes, que lo mismo fue un fiel seguidor de las expresiones musicales, el promotor de la cultura como miembro de la Sociedad de Conferencias y Conciertos, coadyuvando con la reestructuración de la Orquesta Sinfónica Nacional y colaborando con mexicanos distinguidos y tan diversos como Narciso Bassols y Luis Enrique Herro. Nace Acción Nacional en una época como la actual, donde el conocimiento se desprecia y se minimiza. De ahí que este galardón cobra especial relevancia e identificación con quienes desde el pensamiento humanista concebimos que la persona es origen, destino y que su enriquecimiento cultural lo enaltece y dignifica. Señoras y señores diputados, el desarrollo de las ciencias, el arte y el conocimiento enaltecen el espíritu humano, hacen al hombre ilustrado y libera su esencia, porque la finalidad del conocimiento es poner en práctica el ejercicio de esas nobles ideas de manera objetiva e informada. Solo se es civilización cuando se antepone el saber en la determinación y sentido del ser. Felicidades a los y a las galardonadas. Es cuanto, presidenta. Diputada. Gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Ricardo Fuentes, del Grupo de Morena. Adelante, diputado. Con su permiso, diputada presidenta. El arte no es lo que ves, sino lo que haces que vean los demás. Edgar Degas. Cuando pensamos en arte, generalmente evocamos una pintura o un museo en donde encontramos obras expuestas para contemplarlas. De alguna manera, imaginamos un espacio sagrado en donde las obras o la expresión artística se muestra para que la admiremos con cierta reverencia. El arte es algo menos sagrado, más cotidiano y más cercano a nosotros de lo que creemos. No porque puede estar en un cuadro de nuestra casa o un centro de trabajo con una función decorativa, sino porque está presente a donde sea que miramos. En la arquitectura de las casas y edificios que frecuentamos, en la publicidad que vemos, en los carteles que admiramos, en la ropa que usamos, en la música que escuchamos, los libros, los teatros, los espacios públicos y privados, en los cines, medios de comunicación, hasta en la comida y los bailes que forman parte de nuestro vivir. Por eso, las costumbres y las formas de vida son la esencia de nuestra cultura. No siempre el arte nos quiere decir algo, simplemente está enfrente de nosotros. Ahí están los alcances de la imaginación y la creatividad humana. En este sentido, el arte no es algo necesariamente que signifique algo. Directamente se ejecuta ante la libertad de crear algo que antes no existía y queda frente a nosotros de manera perpetua. El arte nos muestra que las cosas pueden percibirse de manera diferente a la cotidianeidad. Al igual que la ciencia, el arte va más allá de lo que creemos que es la realidad. De manera análoga a la tecnología, el arte se transforma, lo que hay a nuestro alrededor se torna distinto, pero a un lado de la racionalidad. Simplemente es algo que podemos apreciar, una perspectiva desde donde podemos interrogar y transformar la realidad a través de una infinidad de expresiones diversas que solo el arte nos puede dar. Esa múltiple capacidad de expresión sui generis es la que nos convoca hoy a esta sesión solemne para reconocer el talento de mujeres y hombres que a través de sus obras y trabajo han contribuido a dignificar y difundir los valores culturales de nuestra ciudad y del país. Los galardonados son hombres y mujeres que, más allá de lo que podemos encontrar en las leyes, manuales y cualquier teoría de lo que es la cultura, han sabido llegar al alma de todos nosotros con sus proyectos, sus visiones y una gran cantidad de trabajo que se ha proyectado en lienzos, escenarios, salas de conciertos, salas cinematográficas, en libros, anécdotas o crónicas que se transmiten de manera oral. La oportunidad que tenemos hoy, una vez más, de otorgar la medalla al mérito en artes desde este Congreso a quienes han puesto todo su empeño a sus respectivas actividades artísticas que les ocupa, nos permite poner de manifiesto que en esta ciudad la transformación se vive también desde las múltiples expresiones del arte, demostrando así que nuestra ciudad irradia su propia cultura. La oportunidad de entregar este reconocimiento hoy es completamente distinta. La catástrofe por la pandemia que aún nos afecta trastocó también el arte y la cultura. No obstante, la crisis sanitaria no ha frenado del todo la expresión artística, pues la manera en la que se producía y consumía la cultura y el arte ha cambiado, encontrando nuevas opciones para su manifestación. Es por ello que para todos nosotros, el empeño, la dedicación, el trabajo, la creatividad de cada uno de los galardonados y galardonadas, en este día no solamente enorgullece, sino nos impulsa a seguir sumando esfuerzos para continuar legislando en favor de la cultura, para eliminar cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo de la expresión artística. Asumimos el reto de continuar impulsando la difusión del arte a partir de nuevas estrategias que nos permitan ofrecer a los artistas mayores herramientas para poder salir adelante aún en las épocas más difíciles como la que atravesamos, evitando con ello que tan importante actividad se pierda y buscando la manera en que la gente también tenga el derecho a disfrutar del arte. Tenemos claro que la suma de esfuerzos nos permitirá garantizar que todas las personas puedan acceder y participar a la cultura, así como de todos sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Quiero agradecer a todos los involucrados en este proceso su participación y dedicación para premiar el trabajo de las y los galardonados que hoy nos acompañan y que esperaron pacientemente este día. Rafael Alejandro Cauduro Alcántara,
representado en esta ocasión por Liliana Pérez Cano, muchas gracias. A Rafael Cauduro lo conocí en el 2012 y me impresionó la vocación no solamente artística, sino esa visión que tenía para darle a las personas con discapacidad como síndrome de Down un elemento importantísimo para su desarrollo personal. Fundamental ha sido el trabajo de Rafael Cauduro para la comunidad Down. A Claudio Valdés Curi, lo conocí hace como 20 años. Me tocó programarlo cuando yo tenía a mi cargo los recintos de la Secretaría de Hacienda y era un placer ver cada una de sus ejecuciones. No ha dejado de ser así y es un privilegio tenerlo aquí, tal vez en uno de los pocos escenarios que no había tocado en su vida. Gracias. Al maestro Germán Montalvo, a través de su hermano, es realmente de admirar la creatividad, pero sobre todo la vocación de enseñar. Como maestro de los grandes maestros de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, pues compartir y enseñar, algo importantísimo para poder hacer difusor de la cultura. Lisette Cotera de La Matatena, es un trabajo magnífico de formador de cineastas, formador de niños, a través de su magnífico curso de animación en plastilina, tal vez lo más importante, pero es formadora de futuros cineastas y muchos de los cineastas adultos hoy se formaron hace 20 años con La Matatena. Al Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, la maestra González Gamio. No sé si estamos dando el galardón al Colegio de Cronistas a través de la maestra González Gamio o a la maestra González Gamio a través del Colegio de Cronistas. Muchas gracias. Y al maestro Fernando Afundar MX, la maestra Bustamante Harfuch, muchas gracias. Gran trabajo en la difusión de la arquitectura y el patrimonio de la ciudad. Dejo al final al maestro Fernando Lozano, justamente porque el trabajo del maestro Fernando Lozano es fundamental para esta ciudad. Ahí están las orquestas juveniles, ahí están los coros juveniles, ahí está el Centro Cultural Olillolistli, ahí está la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Uno de los grandes formadores y muchos músicos de esta ciudad, jóvenes, niños, adultos, se han formado como seres humanos gracias a la aportación del maestro. Gracias, maestro Fernando Lozano. Muchas gracias a todos los diputados y diputadas en esta sesión que nos acompañan para hacer esta entrega, una entrega especial en medio de gran emoción que nos da reconocer el trabajo de todos y cada uno de los artistas de México que ahora son representados por los que entregamos este reconocimiento el día de hoy. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Enseguida se solicita que pasen al frente las diputadas y diputados que se encuentran presentes aquí en el pleno, integrantes de la comisión, para entregar las medallas. A continuación, se solicita a los galardonados pasen al frente. A los galardonados que se encuentran presentes, pasen al frente a recibir las medallas. Ciudadano Rafael Cauduro Alcántara. Ciudadano Claudio de Jesús Valdés Curi. Ciudadana María Bustamante Harfuch. Y ciudadana Lisette Cotera. Y el ciudadano Fernando Francisco Lozano Rodríguez. Ciudadano Germán Montalvo Aguilar y ciudadana Ángeles González Gami.
A continuación, se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la galardonada Ángeles González, Mérito en Artes 2019, quien se encuentra conectada y a Zoom. Adelante. Ahora sí, buenos días. ¿Ya se escucha? Buenos días, sí, sí se escucha. Adelante. ¿Qué? No se imaginan qué alegría para mí estar aquí el día de hoy. Bueno, ahora me percato que voy a hablar en nombre de todos los galardonados. Yo pensaba que nada más sea el Colegio de Cronistas. Pero bueno, quiero decir, yo creo que ahí compartimos todos, ¿no?, el mismo entusiasmo, la misma alegría por recibir estos reconocimientos. Porque desafortunadamente creo que el trabajo cultural y artístico, es poco reconocido socialmente. Basta ver las reducciones presupuestales que ha habido en los últimos años para este sector. ¿No? Esto nos habla de que realmente no es una actividad que se valora. Cuando les quiero decir, es fundamental para una sociedad, particularmente una sociedad como México, que tiene tanta riqueza cultural, está en su esencia. Yo les diría que es el reflejo del alma más profunda de México. Un pueblo que tiene acceso a la cultura, que está consciente de la riqueza cultural que tiene, es un pueblo que tiene una seguridad en sí mismo, un sentido de identidad mucho más profundo, que tiene orgullo por lo que es y de dónde es. Y esto indudablemente crea mejores ciudadanos. Digo, es que es hasta, yo pienso que los políticos no ven esa conveniencia, pero deberían de verla, porque tendrían mucho mejores ciudadanos si le dieran más apoyo a la cultura y permitieran que las expresiones llegaran a todos lados, que fueran mucho más abiertas. Esto creo que aquí todos los creadores que han recibido este galardón ahora podrán decirles lo que han padecido siempre para lograr mostrar su obra y realizarla. Yo voy a hablar en particular del Colegio de Cronistas, bueno, de los cronistas de la ciudad, ¿no?, que es donde estoy involucrada, pero es que es una cosa, el trabajo de los cronistas es un trabajo básicamente de amor por su ciudad, por su pueblo, su barrio, su colonia. Porque es una labor totalmente honorífica, gratuita. Y sin embargo, ellos muchos dedican su vida a recopilar la memoria histórica de nuestra ciudad. Tanto el patrimonio intangible, las tradiciones, las leyendas, la gastronomía, como el patrimonio tangible. No saben cuántas obras arquitectónicas o artísticas se han salvado porque los cronistas que conocen su valor denuncian cuando están siendo destruidas o están en incuria. Entonces, es muy importante a un cronista, y en general de los creadores, conocen, ellos saben lo del valor que tiene todo ese patrimonio para nosotros. Y yo les quiero decir, ahora este Colegio de Cronistas, que le voy a decir quiénes somos, porque es muy pequeño, no se asusten,
Es un colegio muy rico, aunque es bastante joven, porque tiene varias personas de todas generaciones. Y eso nos ha permitido, gracias a los jóvenes que se encuentran, a los jóvenes cronistas que son parte del colegio, a tener acceso, un buen acceso a todas las redes sociales, lo cual nos ha permitido difundir nuestra labor a través de conferencias, ya saben, por todos estos medios, por Zoom y demás. El año pasado tuvimos alrededor de 20 actividades. Y fíjense que es una cosa fascinante porque se conectaron gente, no nada más de la Ciudad de México y del país, sino muchas personas de Estados Unidos, de Centroamérica, de Europa, bueno, hasta unas personas de Japón. Y con esa tecnología es maravilloso el alcance que podemos tener. Y ahí vimos el interés que hay por nuestra Ciudad de México, por la cultura de la Ciudad de México. De verdad, es algo que tenemos que aprovechar mucho más. Yo les voy a decir quiénes son las personas que les quiero decir para este año, por cierto, aprovecho para decirles que tenemos preparadas alrededor de 30 conferencias sobre, relacionadas con las conmemoraciones históricas que vamos a tener este año. Y las pueden ver, ya tenemos canal de YouTube y Facebook, todas esas cosas que estos jóvenes cronistas nos han llegado. Les voy a decir quiénes son los que integran el Colegio de Cronistas, somos 10 nada más, es muy breve. Está la arquitecta María Bustamante Hashut, una gente talentosísima que también recibe el galardón por fundar la Fundación de Arquitectura Mexicana que ella preside. Está el maestro don Salvador Padilla Aguilar, que es cronista de Tlalpan. Luis Gutiérrez Romero de Milpalta, Jorge Pedro Uriba, un joven cronista que ha hablado mucho de los personajes de la ciudad y nos lleva a sitios casi desconocidos. Don Pablo Moctezuma Barragán, que es un gran historiador, muy especializado en el mundo precuautémico, como él le llama. Julio Arellano, que es el cronista de Azcapotzalco, talentosísimo, está sacando una revista que les recomiendo muchísimo, porque por ejemplo, Azcapotzalco es un lugar que tiene tesoros y que son muy poco conocidos. Don Carlos Vega, fíjense ustedes, es el cronista de la Catedral Metropolitana. Ojalá tengan la oportunidad de ver alguno de sus videos, sus conferencias que están en YouTube, porque los va a llevar a conocer nuestra catedral. Bueno, como no se la podrían haber imaginado, y con estas imágenes maravillosas, es nuestro gran museo la Catedral de México, independientemente de su valor religioso, porque tiene arte de 300 años, y también es especialista en Sor Juana Inés. La maestra Guadalupe Lozada León, gran historiadora, pocas gentes conocen tanto la ciudad como la maestra Guadalupe Lozada, que además ella ha sido custodia del patrimonio desde hace bastante tiempo, adentro de instituciones de la ciudad. Y bueno, su servidor Ángeles González Gamio, cronista del Centro Histórico. Y de verdad yo les agradezco muchísimo, muchísimo este galardón. A mi nombre y a todos los galardonados. Y los quiero convocar, ilustrísimos congresistas, a que se acerquen a sus cronistas. Miren, yo les quiero decir una cosa. Hay en toda la ciudad, desde el lugar más pequeño hasta la localidad más grande, nadie conoce su localidad como los cronistas, se los puedo decir. Yo he comparado mucho, yo conozco cronistas que tienen, si acaso, de la secundaria, pero llevan toda su vida recopilando la historia de su lugar y les juro que saben mucho más que un historiador con 3 doctorados. Entonces, ábranles, acojan a los artistas, a los creadores, a los cronistas. Les van a ser muy útiles en su labor de legislar, porque van a entender mucho mejor el espíritu y el alma de nuestro país. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, ciudadana Ángeles. Se solicita a la diputada secretaria realice las incorporaciones de las diputadas y diputados presentes. Sí, diputada presidenta, en este momento se hacen las incorporaciones, diputadas y diputados. Chavira, Guadalupe, por favor, secretaria. Queda su incorporación, diputada Chavira, gracias. ¿Alguna otra incorporación, diputadas y diputados? Cumplida su instrucción, diputada presidenta, queda la incorporación. Gracias. Muchas gracias. Insérdese en el acta de la presente sesión solemne en el diario de los debates. Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se cita para la sesión ordinaria vía remota que tendrá lugar enseguida al concluir la presente sesión solemne. Se ruega a todos los diputados continuar conectados. Asimismo, se les recuerda que el sistema de pase de asistencia para la sesión
Siguiente sesión se abrirá en unos minutos. Muchas gracias a todos. Así concluye esta sesión solemne que galardona al mérito en artes 2019. La diputada presidenta Ana Patricia Báez Guerrero encabezó la ceremonia de manera presencial desde este recinto y a nombre de la Comisión de Derechos Culturales, la diputada Lilia Rosbach Suárez tomó la palabra para expresar que el reconocimiento es una celebración de la vida, tanto por el carácter implícito de la medalla, así como el contexto en el que nos encontramos, y al hacer uso de la palabra, pidió un aplauso para conmemorar a todas las personas involucradas en los campos artísticos, quienes murieron a causa de COVID-19. La Comisión de Derechos Culturales tomó en cuenta la exposición de méritos que acompañaron cada propuesta de la mano de un Consejo Consultivo Ciudadano de una reconocida trayectoria. Es por ello que el Congreso de la Ciudad de México otorgó la Medalla al Mérito en Artes del año 2019 a las siguientes personas físicas y morales. En arquitectura, a Fundarc MX, que son jóvenes que están buscando contribuir al desarrollo y protección arquitectónica, y recibió la medalla María Bustamante a nombre de la Fundación. En artes visuales, Rafael Alejandro Cauduro Alcántara, quien recibió la medalla, fue su representante Liliana Pérez. En el ámbito de las artes escénicas, Claudio de Jesús Valdés Curi fue nombrado y fue representado también por él mismo. En diseño, Germán Montalvo Aguilar, y fue su hermano Javier Montalvo Aguilar quien recibió el galardón. En el ámbito de los medios audiovisuales, La Matatena AC, y la recibió su fundadora Lisette Rodríguez. En el ámbito musical, Fernando Francisco Lozano Rodríguez, toda una institución en el ámbito musical en nuestro país, fue el galardonado. Y en el patrimonio cultural, el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, y como ustedes lo vieron hace unos momentos, lo recibió de manera virtual y fue quien dio nombre y palabras a nombre de todos los y las galardonadas, Ángeles González. Finalmente, la categoría de letras se declaró desierta, ya que no se recibió candidatura alguna durante los dos periodos de recepción, pero desde aquí reconocemos y felicitamos a todas y todos los galardonados con el lema final que la propia diputada Lilia Rosbach Suárez mencionó: hasta que la cultura se haga costumbre. Así despedimos esta sesión solemne. Siga con nosotros a través de Congreso TV. En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza, el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento: el compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza. Morena. A las mujeres no se nos acosa, a las mujeres no se nos toca, a las mujeres no se nos viola, a las mujeres no se nos mata. Desde hace muchos años las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio, a dar la lucha por la igualdad, la dignidad, la vida, por un México más justo. Sabemos que aún quedan muchos obstáculos, pero también los vamos a romper. No nos van a detener. México rompe con el machismo. México rompe el pacto. Movimiento Ciudadano. En Morena defendemos la voluntad del pueblo. Somos la voz de quienes no habían sido escuchados, quienes son la razón de la lucha por la Cuarta Transformación. Por eso acabamos con los excesos, los moches y la corrupción, para devolverle al pueblo lo que siempre ha sido suyo. Sigamos unidos para consolidar la Cuarta Transformación. Este 6 de junio, defendamos la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. Las mexicanas estamos cansadas de los golpes de Morena. Morena nos golpea cada vez que nos pone muros. Nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios. Morena nos golpeó al dejar sin recursos las guarderías infantiles. Nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer. Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo. Basta, no lo vamos a permitir. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRD. En el México de antes nos tenían de rodillas.
Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos, para eso existimos, y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado. La pandemia no fue culpa de Morena. No haber reaccionado de forma rápida e inteligente, sí lo es. La violencia en el país no es culpa de Morena. Tratar a los rateros y asesinos con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país, sí lo es. La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena. No haber evitado que más de 1,000,000 de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. Se acercan las elecciones más grandes en la capital y frente a la pandemia por SARS-CoV-2, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha preparado una serie de medidas para que las y los capitalinos ejerzan su derecho a votar y mantener las medidas sanitarias. Si quieres saber de qué va, quédate. Yo soy Germán Martínez y esto es Explainer. Bueno, pues en esta ocasión les platicaré sobre las recomendaciones generales que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha publicado para llevar a cabo una jornada electoral con todas las medidas sanitarias. Lo primero y más importante es que en estas elecciones será obligatorio el uso de cubrebocas durante todo el proceso, ya que no se permitirá el acceso a las personas que no lo lleven puesto de manera correcta, es decir, cubriendo nariz y boca. Al llegar a la casilla se te proporcionará gel antibacterial y toallas desinfectantes para que limpies las superficies con las que tendrás contacto. En todo momento deberás mantener 1.5 metros de distancia entre las personas o la mayor separación que sea posible. Se recomienda evitar cualquier tipo de contacto físico, no ingerir alimentos, evitar aglomeraciones y después de votar se recomienda lavar las manos y las zonas expuestas. Después de votar, los funcionarios de casilla marcarán tu pulgar derecho con líquido indeleble. Te ofrecerán gel antibacterial, marcarán tu credencial para votar y de nueva cuenta te ofrecerán gel antibacterial, indicándote el flujo de salida para que no tengas contacto con otras personas. Las personas de grupos vulnerables como adultos mayores, personas con oxígeno, mujeres embarazadas y personas con obesidad tendrán prioridad en la fila para votar. Las elecciones de este año son muy importantes, por lo que es fundamental garantizar que todas y todos podamos ejercer nuestro derecho a votar. Por ello, te recomiendo seguir las medidas sanitarias y ejercer tu derecho de forma libre y secreta. Yo soy Germán Martínez y esto es Explainers. Con el objetivo de frenar los delitos de extorsión y secuestros, que en muchos casos se cometen desde los centros penitenciarios a través de teléfonos celulares que ingresan de forma clandestina a las prisiones, el Senado aprobó crear el Padrón Nacional de Celulares. Solicitarán datos biométricos y otros detalles personales a los usuarios. Si quieres saber de qué va, aquí te lo explicamos. El Senado mexicano aprobó la creación de un padrón a nivel nacional de usuarios de celulares que incluye que dicho registro sea obligatorio y contenga los datos biométricos de las personas. El padrón, como lo define el dictamen, es una base de datos con información de las personas físicas o morales,